A todos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por la restitución de tierras en Colombia. Saludamos a la digna representación de las organizaciones solicitantes, así como a la digna delegación del Ilustre Estado de Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González y la comisionada expresidenta Tracy Robinson. Eh, le cederíamos el uso de la palabra a los representantes de las organizaciones peticionarias por un espacio de 15 minutos. Muy buenos días. Agradecer a la Comisión Interamericana por la posibilidad de, que nos brinda de valorar. Eh, los avances de la ley y la ley en su conjunto, ley de víctimas y restitución de tierras. Saludo a la delegación del gobierno colombiano y a los compañeros y representantes de diferentes ONGs colombianas. Pretendemos en esta audiencia, eh, en nombre de tres organizaciones, la Corporación Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Forjando Futuros, eh, haremos la valoración de lo que... Eh, Observamos sobre la ley de tierras, la ley de víctimas y restitución de tierras. En este primer punto trabajaremos los aspectos legales de la ley, los límites legales e institucionales, la violación a la vida e integridad de líderes y organizaciones, conclusiones y recomendaciones. La ley la entendemos como el mecanismo que se creó para hacer la devolución de tierras, el mecanismo legal que se creó para hacer la devolución de tierras a las personas que fueron despojadas o que fueron obligadas a abandonar sus tierras con ocasión del conflicto armado. Tiene dos etapas la ley, una etapa administrativa y una etapa judicial. Una etapa administrativa que está a cargo de la rama ejecutiva del Gobierno Nacional que le corresponde determinar claramente cuál es el predio que fue objeto del despojo dos quién es la víctima y tercero cuáles fueron los hechos de violencia que ocasionaron el despojo o el abandono de las tierras y una etapa judicial que está a cargo de los jueces de tierras una nueva jurisdicción que se crea con esta ley jueces de tierras que definen en primera instancia cuando no hay opositor o magistrados de tierras también que definen en, que definen cuando hay opositor a la ley de víctimas. Las zonas reconocidas por el propio gobierno son 13 zonas del país eh, que coinciden con las zonas de violencia en Colombia: Urabá, eh, Montes de María, Catatumbo, 13 zonas del país donde se despojó 6.500.000 hectáreas, es la cifra. Eh, más concertada, donde hay más, como un acuerdo entre muchas instituciones sobre las cifras. 6.500.000 hectáreas, cifras oficiales expuestas por el exministro anterior Juan Camilo Restrepo en su libro y en los discursos y en la defensa de la ley que hizo ante el Congreso de la República. 6.500.000 hectáreas, 4 millones que corresponden a abandono forzado, 2 millones a despojo y 500.000 hectáreas que señalaba el gobierno se encuentra en la, eh, en la Dirección Nacional de Estupefacientes Incautadas. 6.500.000 hectáreas, que es una extensión tan grande como la del país centroamericano, El Salvador. Las dificultades que encontramos para la implementación de la ley. Primero, la microfocalización. La microfocalización es la autorización previa, previa que deben dar las fuerzas militares para saber en qué zona se restituye o no. Si no hay esa autorización de las fuerzas militares, no se adelanta el proceso de microfocalización. Las solicitudes quedan allí, en el computador de los funcionarios de la unidad. No hay ningún otro trámite que se adelante si no hay esa autorización de las fuerzas militares. Un poder civil por debajo del poder militar. La ley de restitución no es compatible con los estándares internacionales en la medida en que no establece la restitución de los bienes muebles. Otra dificultad es la restitución colectiva, está consagrada en la ley eh, cuando los bienes son colindantes, cuando fue el mismo victimario y los hechos de violencia que causaron en una misma época se puede hacer restitución colectiva. Hoy en promedio se están devolviendo únicamente dos predios por sentencia, entonces no se aplica la restitución colectiva. La restitución colectiva para hechos masivos de despojo. No estoy hablando en este momento de la restitución colectiva a comunidades étnico-territoriales, de las cuales se han adelantado dos, una de 50.000 hectáreas aproximadamente. El desconocimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno y algunas organizaciones para aplicar la ley. Con el anterior ministro Juan Camilo Restrepo. Se hizo un acuerdo de mutuo entendimiento y de trabajo común con cinco organizaciones, el cual es desconocido hoy por el gobierno para adelantar la etapa de documentación con el gobierno en conjunto. Hoy el gobierno pretende que las víctimas y sus apoderados judiciales no puedan adelantar el acopio de pruebas. Eso está en una limitación para que las víctimas y sus apoderados acopien y presenten las pruebas. Sobre eso quiero leer simplemente la carta, el derecho de petición contestado por el, por el señor ministro de Agricultura el 15 de octubre pasado, donde señala claramente lo siguiente, en respuesta a una petición hecha por nuestra organización, la Fundación Forjando Futuros. Dice el ministro, en ese sentido, la Unidad de Tierras es la única entidad del Gobierno Nacional que puede realizar tales actividades, específicamente los levantamientos e identificaciones topográficas con fines de gestión de restitución. Luce evidente entonces que tal competencia restringe cualquier tipo de función similar que puedan ejercer los particulares, incluidos los miembros y colaboradores de la Fundación Forzando Futuros, pues de no ser así, el adelantamiento de tales actividades por particulares sería contrario a la ley. Y va más allá el ministro, dice que nos va a denunciar penalmente por eso va a hacer una denuncia ante las autoridades para que nos investiguen por hacer los levantamientos topográficos en regiones del país donde representamos víctimas. Entonces es una limitación clara para las víctimas y para los apoderados judiciales. Otra limitación es la política que se viene imponiendo por parte del gobierno en señalar que hay falsas víctimas. La ley estableció dos etapas. Una etapa judicial que es el juez y es el magistrado que define quién es víctima y quién no es víctima, quién tiene derecho a la restitución y quién no tiene derecho a la restitución. Es el juez, no el Ejecutivo. El 98% de mil sentencias estudiadas, el 98% de los jueces han considerado que son verdaderas víctimas, en mil sentencias, y que por el contrario, el 89% de los opositores que participaron en esos procesos judiciales adquirieron los bienes a la fuerza, con hechos de aprovechándose la violencia, el 89%. No es una conclusión nuestra, es una conclusión de los jueces y de los magistrados en mil sentencias. Entonces aquí no hay un tema de falsas víctimas como se ha pretendido plantear, sino que hay un tema de cartel de opositores. Diez personas representan el 50% de las oposiciones judiciales en el país. Nueve empresas se han aprovechado la violencia, dicho por los jueces, entre ellos dos empresas mineras. Las metas incumplidas son las propias metas del gobierno, de fuentes del Consejo Superior de la Judicatura, del Ministerio de Desarrollo y de la propia Unidad de Restitución de Tierras. A la fecha, al año 2015, se ha cumplido el 4.4 apenas eh, en la tendencia de las metas. En la diapositiva se ve perfectamente dónde deberían ir los resultados y dónde van hasta ahora. De 360 mil casos que son los planteados por el gobierno. En las propias fuentes oficiales eh, nos demoraríamos 529 años, 529 años con la tendencia que va de, de, de los fallos que se han emitido en cuatro años de ejercicio de la ley. Demoraríamos 529 años. La ineficacia en el gasto. Con lo que ha invertido el gobierno nacional se compraría tres veces la tierra que se ha restituido. Se ha invertido en tres instituciones públicas, la Unidad, eh, la Rama Judicial y el INCODER, 836 mil millones de pesos. Y lo que cuestan las tierras que han restituido es 263 mil millones de pesos. Categóricamente, con lo que se ha invertido, con lo que se ha gastado, se compraría tres veces lo que se ha restituido. Estas son las fuentes. Aquí están en las publicaciones hechas por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, año a año las metas. En la parte final derecha está la 360.000 casos a resolver. Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Desarrollo y Agricultura, Dirección Nacional de Planeación y la propia unidad. Son las fuentes donde dieron la información. Hoy el gobierno pretende cambiar las cifras. Puede cambiarse las cifras, pero lo que no es, no es explicable es... Que se, se desconozca que mucha gente no ha recurrido a la unidad de tierras. Cerca de 80 mil, 90 mil casos deben estar presentados en la unidad. No recurre por los asesinatos, por el desplazamiento. Aquí han sido forzados 70 líderes que han sido asesinados desde que está en vigencia los temas de restitución de tierras. Estoy hablando del 2008 y del 2008, primero, porque la ley 975 también establecía un mecanismo de restitución. Y desde la aplicación de la ley 1448, el del 2011. A ese corte son 70 líderes asesinados. De la región donde provengo, de Antioquia, en Urabá, son 19 personas en 11 municipios asesinados en vigencia de la ley 1448. 19 personas asesinadas. La última hace dos meses de este año. Los factores de violencia eh, que han agredido a los líderes y han causado el asesinato y el desplazamiento de, de reclamantes de tierras. Es la inexistencia de medidas para prohibir el porte de armas en regiones donde se debe restituir. Hemos solicitado al gobierno que allí se controle, que el Estado sea el único garante del ejercicio de la fuerza. Y ausencia de medidas eficaces para el desmonte de, de, de los grupos paramilitares. Estas son algunas imágenes. Estas son del 6 de abril, en la región de Urabá, en Turbo. Los campesinos están allí con las escrituras en la mano en los predios, Monteverde se llama la finca, y están las personas armadas dentro, con la supuesta propietaria. Son personas armadas, la policía en la mitad. Estos son los daños que causan ese tipo de armamento, que es de pinball, de bolas de, ¿cierto? O con arma blanca. Esas son las fotos, esas son las imágenes de la realidad, de lo que sucede en ese territorio. Detrás están las otras armas, las que han causado 70 asesinatos en Colombia. Muchas gracias. Continuando con eh, la intervención, podemos decir qué sucede con estos 70 eh, asesinatos o quiénes son estos 70 asesinados. Son líderes que han reclamado las tierras, han fortalecido sus procesos organizativos. Damos cuenta de estos 70 asesinatos del 2007 a 2015 y damos cuenta del tipo de investigación penal que se adelanta. Estas investigaciones penales demuestran, por ejemplo, que las hipótesis de investigación se desligan de su proceso de afirmación del derecho a la tierra o su, o su reclamación. No ahondan en los planificadores ni en los beneficiarios que están detrás de estos asesinatos. Las pocas sentencias con personas detenidas están definidas fundamentalmente por mandos medios o sicarios. Se desvían las hipótesis de investigación planteando asuntos pasionales o juegos de azar. No se adoptan medidas específicas para, para pruebas técnicas. Las víctimas son revictimizadas, acusadas de ser pertenecientes a grupos armados guerrilleros. Las familias son perseguidas. En casos de empresarios prófugos, no se adelantan investigaciones para identificar por qué, por ejemplo, se encuentran en otros países como en Centroamérica, sin que haya una investigación que explique por qué están allí. No se vincula a agentes estatales por omisión o por complicidad o responsabilidad en estos asesinatos. Hay toda una tendencia de incidencia sobre las altas cortes para imposibilitar procesos de restitución. Uno de ellos es el caso conocido del magistrado Jorge Pretel. Hay una inactividad procesal e investigaciones dispersas frente a este tipo de casos. Y como se ha dicho, las sentencias de los jueces, en las cuales se identifican responsabilidades de sectores empresariales, incluso de miembros de la Iglesia Católica, no avanzan de ninguna manera. Esta situación de impunidad ha posibilitado que las amenazas continúen sobre 117 hechos eh, que han sido por nosotros eh, so, eh, sustentados. 104 eventos de campañas de desprestigio, donde hay una operación en la que participan sectores empresariales que no son investigados: atentados contra la vida, torturas, persecución judicial. En el caso de eh, quien me ha precedido en la palabra, 10 procesos penales, entre ellos con la acusación de asesinatos, y en la cual participa un carrusel de testigos y también un carrusel de eh, campañas de desprestigio con las mismas personas que son perfectamente identificadas y no están siendo investigadas por la Fiscalía. Ha llegado a la situación a tal punto que los reclamantes de tierra, eh, dos niñas, han sido objeto de secuestro y se han producido abusos sexuales. Estas son parte del diagnóstico del estado de la investigación penal sobre estos asesinatos y las consecuencias en la continuidad de los factores de riesgo. Eh, queremos dejar por lo pronto esta intervención aquí para... Eh, e ilustrar ya a, suficientemente a la Comisión Interamericana y esperar la información del gobierno de Colombia. Gracias. gracias a los representantes de los peticionarios eh, por su presentación. Tendría el uso de la palabra la delegación del Estado, el excelentísimo embajador Andrés González. Muchas gracias, eh, señores comisionados, señoras y señores comisionados, señora secretaria, señores peticionarios. Eh, qué importante traer este tema ante la Comisión Interamericana. Agradecemos de manera especial el que se pueda exponer ante nuestra América eh, el esfuerzo que hace el país y la sociedad colombiana. Sin duda alguna, la solución del problema de la tierra está en el centro de la preocupación en eh, el proceso de búsqueda de una solución política al conflicto y al anhelante propósito de encontrar la paz. Eh, si no se repara, si no se atiende a las víctimas, si no resolvemos eh, los conflictos derivados eh, de la propiedad y la distribución de la tierra en nuestro país, nos echarán raíces fuertes los esfuerzos por eh, crear la paz. Y en ese orden de ideas, todas las contribuciones que se tengan de todos los sectores de la sociedad colombiana son muy importantes. Eh, queremos decir que Colombia ofrece esta experiencia aún en medio del conflicto, y esto hay que destacarlo, que es de las pocas naciones que antes de que se produzca el proceso de paz y en medio del conflicto hace un esfuerzo enorme para eh, reparar a las víctimas y para resolver el problema. Se crea una jurisdicción especial eh, para atender este tema agrario, jueces, instancias, se crea una unidad especial de tierras. Para precisamente aprovechar el esfuerzo colectivo de la nación y que no sea un, simplemente un ciudadano o una ciudadana los que tengan que enfrentar este problema. Y se enfrentan distintos actores al margen de la ley, porque estamos en medio del conflicto, en un proceso de tierras que ha despojado de manera injusta, eh, inaceptable, en virtud del narcotráfico, del conflicto armado eh, y los distintos eh, problemas propios de la tenencia de la tierra. De manera pues, eh, honorables comisionados, que eh, ofrecemos este, esta experiencia que va caminando con mucho éxito, obviamente con vicisitudes que habrá que evaluar, pero pueden ofrecerse ya un sinnúmero de resultados tangibles que muestran la evolución frente a lo que aquí mismo se ha hablado en años pasados, pero estamos frente a un resultado de más de 1.344 sentencias. Eh, respecto de más de 2.290 predios eh, más de 170 mil hectáreas y todo esto se acompaña con un plan especial de atención a las víctimas porque no basta con restituir la tierra sino que hay que dar un acompañamiento productivo para que esto eh, ofrezca los resultados del caso al mismo tiempo, como lo ha dicho el presidente no se puede aceptar que una sola voz de reclamantes de tierra sea eh, amenazada a las personas y menos aún ultimadas de manera que allí están todos los esfuerzos de protección del Estado en esta materia. La, nuestra directora de Derechos Humanos, la doctora Mónica Fonseca. Muchas gracias. El Estado eh, ha estructurado su intervención el día de hoy de la siguiente manera: eh, para tratar el balance de la política de restitución de tierras, eh, se dirigirá a ustedes el doctor Ricardo Sabogal, director de la unidad de restitución de tierras para abordar el tema de las medidas de protección adoptadas a favor de los líderes de los, del proceso de restitución, eh, el doctor Juan David Bello de la Unidad Nacional de Protección, y para abordar, por último, el tema de medidas de protección adoptadas para el desarrollo del proceso de restitución, el Ministerio de Defensa a través del de director de Derechos Humanos, el coronel Marco Antonio Castillo. Doctor. Gracias. Buenos días. La consagración de la ley 1448 de 2011 marca un inicio histórico en la realización de una nueva política. Constituye un instrumento que, al desarrollar principios constitucionales fundamentales y el derecho internacional humanitario, permite reivindicar los derechos de los afectados por el conflicto armado. Con este preámbulo y sin desconocer que en estos procesos, como en todos aquellos que desarrollamos los seres humanos, no estamos exentos de cometer errores que afecten el buen desempeño o el cumplimiento de los objetivos. Quiero enseguida exponer mis consideraciones como director general de la Unidad de Restitución de Tierras en relación con las tres situaciones presentadas por los peticionarios que motivaron la convocatoria a la presente audiencia. Luego de más de tres años de implementación de la Ley 1448, el gobierno de Colombia puede afirmar en esta comisión que hoy existen los mecanismos y la institucionalidad requerida para recuperar la tierra que le fue arrebatada a las víctimas del conflicto, satisfaciendo así plenamente el derecho a un recurso judicial efectivo en los términos en que esta honorable comisión lo ha comprendido. El reto no ha sido menor. Colombia es el único país del mundo. Que se ha embarcado en un esfuerzo de estas proporciones al reparar a las víctimas y restituir las tierras despojadas sin haber terminado el conflicto armado. Esfuerzo logrado a través de la consagración de un procedimiento especial para recibir, tramitar y resolver las solicitudes de restitución mediante un mecanismo de doble competencia administrativo y judicial que no solo garantiza los derechos para las víctimas, sino que también la de los potenciales opositores. A través de este trámite, las víctimas de despojo de tierra son llevadas bajo un acompañamiento permanente del Estado hacia una decisión justa, sin violentar los presupuestos del debido proceso, consiguiendo con ello seguridad jurídica y estabilidad en la restitución. Hoy en día son los jueces de la República y no los actores armados los que dirimen los, las controversias sobre la propiedad de la tierra en Colombia. La política pública de restitución está llegando a todas las regiones del país pero muy especialmente a aquellas zonas en donde la violencia y sus actores habían suplantado al Estado. Ahora, con los instrumentos, los recursos y las instituciones establecidas, se ha iniciado un proceso de copamiento de aquellas zonas que no tiene reversa en la cimentación de las bases hacia una paz real, duradera y sostenida. Con cerca de 1.400 sentencias proferidas por jueces y magistrados, se le está contando al mundo cómo fue, Dónde, quiénes participaron y quiénes fueron los afectados, además de los contextos en los que se dieron los hechos que configuraron el despojo o abandono. Lo anterior permite evidenciar que se está avanzando de forma significativa en la, en la consecución de la verdad en nuestro país. La cantidad de solicitudes que se han recibido dan cuenta de la magnitud del despojo y, por supuesto, del reto que tenemos ante nosotros. Estamos hablando de un poco más de 83 mil solicitudes de las cuales 14.621 han sido resueltas, dejando como saldo la restitución de cerca de 172.000 hectáreas a sus legítimos dueños y beneficiando a unas 19.000 personas. Pero no solo hemos logrado recuperar las tierras, estas personas, además de haber vuelto a sus predios, están construyendo nuevos proyectos de vida en ellos. Es así como el 84% de los núcleos familiares con orden de restitución cuentan con el goce material de los predios, entendido esto como el hecho verificable de habitarlo, usufructuarlo o haber efectuado el respectivo retorno laboral. Ahora bien, no somos ajenos a las voces críticas que nos piden ir aún más rápido y tener mayores resultados. Tampoco ignoramos a quienes piden que, en aras de la rapidez, no se sacrifique la calidad de las investigaciones, para que así los jueces cuenten con información completa y de calidad que les permita fallar en derecho. Para lograr una restitución sostenible, la ley consagró los principios de progresividad y gradualidad, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. Es así como aplicando estos principios el gobierno nacional diseñó una herramienta llamada microfocalización. ¿Qué es la microfocalización? Es, la, es el mecanismo para articular el cumplimiento de dos obligaciones esenciales del Estado colombiano. Garantizar la materialización del derecho a la restitución y a su vez proteger los derechos a la vida e integridad personal de todos los involucrados. Gracias a esta herramienta ninguna persona restituida ha sido nuevamente desplazada de la tierra que se le ha devuelto. Por otro lado, resulta importante resaltar que esta política también ha ofrecido respuesta a la problemática presentada por las comunidades étnicas. Bajo este marco, se están tramitando 53 casos de comunidades afectadas en sus derechos territoriales. Gracias a este trabajo se han obtenido resultados históricos, como la sentencia de restitución de más de 50.000 hectáreas a la comunidad en Veracatío en el Alto Andague de Achocó y las 71.000 hectáreas restituidas en favor del Consejo Comunitario Renacer Negro de la cuenca del río Timbiquí. En esta tarea debemos destacar el trabajo desempeñado por los jueces y magistrados. Quienes, con su labor de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de sus fallos, han realizado más de 186 audiencias en las que se ha constatado el cumplimiento de las órdenes impartidas, así como las dificultades observadas por las entidades responsables para su ejecución. Como ejemplo, podemos mencionar el desarrollo de la audiencia de seguimiento realizada por un tribunal de restitución en favor de la comunidad indígena de los Embera -Catío, en el departamento de Chocó. En dicho escenario, se logró reunir por dos días a más de 60 autoridades del nivel regional y nacional, incluyendo los líderes y la Guardia Indígena, para realizar, en un ejercicio bilingüe, el avance del cumplimiento y la definición de nuevas acciones en procura del objetivo principal, la restitución de los derechos territoriales. Dicha audiencia permitió verificar los avances y las dificultades presentadas en el cumplimiento de las órdenes por cada una de las entidades responsables de las mismas, estableciendo compromisos puntuales que son objeto de verificación permanente por parte de las autoridades judiciales. Así, podemos decir que la jurisdicción especializada para la restitución de tierras se ha caracterizado por ser de avanzada, progresista y que piensa más en el fondo que en las formas de sus decisiones. Una jurisdicción que no ha sido tímida a la hora de garantizar verdad justicia y reparación. De igual forma, se ha hecho un ejercicio importante para lograr la movilización y coordinación de acciones de gran parte del aparato estatal, para dar cumplimiento a las órdenes de los jueces, que en muchos casos involucran ámbitos de acción de diferentes entidades. Esto ha permitido que tengamos un reporte de 9.729 órdenes a mayo de 2015. De estas, se evidencia que el 47.8% se encuentra en un estado de total cumplimiento y el 23.4% representa diferentes grados de avance. Dentro de las dificultades o cuellos de botella para lograr el cumplimiento de las órdenes, el Estado colombiano ha detectado las siguientes la dificultad para contactar a las víctimas, las inconsistencias en las notificaciones, la falta de identificación de los núcleos familiares, así como órdenes confusas, la falta de personal o enlaces designados en todas las instituciones para cumplir dicha tarea, el establecimiento de plazos que no son acordes a los tiempos de los procedimientos institucionales y la necesaria correspondencia que debe existir entre las órdenes y la competencia de cada entidad. Frente a estos hallazgos, los jueces y las instituciones hemos desarrollado mecanismos de coordinación que, que se perfeccionan diariamente para agilizar la reparación integral a las víctimas del conflicto. Otra dificultad que se ha presentado en la aplicación de esta política es la relacionada con situaciones particulares que han ido en contra de la esencia del proceso mismo. Se trata de casos y hechos puntuales de personas que presuntamente queriendo sacar un provecho personal de la ley, han entorpecido la correcta aplicación de la política de restitución y en algunos casos, incluso, han afectado directamente su credibilidad. Es así como se han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación en contra de 176 personas por posible fraude. Para ello, la Fiscalía ha dispuesto de un equipo para investigar dichos casos y gracias a esto se ha registrado las, la captura de 56 personas. Por último, Quiero hacer un llamado especial a los aquí presentes, a quienes nos ven o escuchan, a quienes participan, observan o acompañan los procesos que en este momento son claves en la historia colombiana, para que en un acto de comprensión, reflexión y sana crítica continuemos uniendo esfuerzos en el objetivo claro e irreversible de construir un mejor país para todos. Por eso estamos aquí. Y por eso seguiremos de manera indeclinable trabajando en el noble propósito de devolverle las tierras a los colombianos que han sido obligados a abandonarlas, como muestra clara de que esto nunca más va a volver a ocurrir en nuestro país. Doy la palabra a mi compañero. Gracias. Eh, respecto de la Unidad Nacional de Protección, simplemente queremos hacer referencia a tres elementos. El primero de ellos es que los reclamantes de tierras tienen un mecanismo expedito para su protección. La Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Nacional de Protección están completamente articuladas. Cuando la Unidad de Restitución de Tierras tiene conocimiento de una amenaza en contra de un reclamante, vía electrónica nos reportan inmediatamente a la Unidad Nacional de Protección, quien adopta medidas de emergencia para ese caso, mientras se hace la correspondiente evaluación de riesgo y se otorgan las medidas correspondientes. Desde la creación de la Unidad Nacional de Protección hemos protegido a más de 800 reclamantes de tierras, de los cuales tenemos protegidos actualmente 354 y 80 de ellos tienen esquemas especiales de protección con escoltas y vehículos para garantizar su seguridad. Y finalmente queremos hacer referencia a que la Unidad Nacional de Protección también protege a los funcionarios administrativos y judiciales que deben asegurar el cumplimiento de tierras. Esto es, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, jueces de restitución de tierras y magistrados de restitución de tierras. A continuación doy la palabra al Ministerio de Defensa Nacional. Buenos días. Como director de Derechos Humanos es grato exponer el mensaje del señor ministro de Defensa Nacional de reafirmar el compromiso del Estado de Colombia a través de las fuerzas militares y la Policía Nacional con el proceso de restitución de tierras. Tal como lo señaló el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el Estado ha venido cumpliendo con este proceso en el marco de la normatividad y bajo los parámetros jurisprudenciales atendiendo cada una de las etapas del proceso. Es así. Que las fuerzas militares y la Policía Nacional cumplen funciones fundamentales mediante la ejecución de dos importantes actividades: la revisión constante de las condiciones de seguridad a nivel nacional y regional y el acompañamiento de seguridad a las familias restituidas, las autoridades judiciales y a los funcionarios de la unidad de restitución de tierras, realizando a la fecha más de 6.700 acompañamientos. Para ser efectivas estas medidas, el Ministerio de Defensa creó dos mecanismos: el Observatorio de Restitución de Tierras y el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras. El Observatorio asesora y acompaña las labores que cumple la Fuerza Pública en la política de restitución de tierras y además hace seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los protocolos de coordinación definidos para el desarrollo del proceso de restitución. Y el Centro Integrado tiene la responsabilidad de proveer insumos de seguridad e identificación de riesgos a través del análisis de múltiples variables de seguridad, realizando a la fecha más de mil sesiones que han permitido establecer 17 zonas de restitución macrofocalizadas en 24 departamentos que involucran un total de 915 municipios, lo que corresponde al 89.37% de las 82.198 solicitudes de restitución de tierras. Asimismo, para la etapa de microfocalización se establecieron los comités operativos locales de restitución con el fin de establecer las zonas específicas del territorio, municipios, veredas, corregimientos o previos, en los cuales se avanza en la etapa administrativa de restitución, realizándose a la fecha 419 sesiones. Muchas gracias. Habrá oportunidad y disculpe la interrupción, pero para ajustarnos a la agenda habrá oportunidad de recibir por escrito la información complementaria que el, sobre este aspecto nos se sirvan proporcionar. Eh, eh, agradecemos en general la presentación también al, a, a la delegación del Estado y eh, eh, pues eh, eh, como se habrán percatado también se ha incorporado de, prácticamente desde el inicio la Maestra Elizabeth Avimerchet, Secretaria Ejecutiva adjunta. Eh, eh, también en eh, mi calidad de. agradecemos ambas partes eh, lo relativo a la, la presentación sobre las características y hacerle llegar a esta Comisión Interamericana las características ¿no? sobre la ley de víctimas y restitución de tierras, así como los problemas, las dificultades y los desafíos relacionados con su implementación y en particular lo relativo a la situación de defensoras y defensores de derechos humanos con este motivo. Eh, yo quisiera solicitarle a, a ambas partes, eh, pero se habla de un número preocupante de agresiones que van desde estigmatizaciones amenazas e incluso asesinatos a defensoras y defensores que trabajan en la restitución de tierras eh, se trata ciertamente de un fenómeno serio y preocupante y respecto de un grupo concreto. entonces quisiera conocer si se ha atendido de esa forma ya desde la unidad nacional de protección se nos informa que sí ha habido un tratamiento especial. Pero yo quisiera, si desde a nivel de le consultaría, y primero a ambas partes, pero de manera especial al Estado, si eh, también eh, de qué manera, manera se investigan estos casos. Esto es, si existe algún protocolo de actuación que permite identificar posibles patrones similares de actuación. Eh, y, y de protección ya sabemos, pero para la investigación a, a efecto de identificar las los, uh, fuentes de riesgo que, a que se ven expuestos y, y expuestas las defensoras y defensores de derechos humanos. Y también respecto de los perpetradores, se hace referencia de, de que si bien se han judicializado algunos eh, eh, no en todos los casos se atribuye que ha habido eh, su, ah, supuestamente eh, eh, funcionarios estatales involucrados sí, y yo quisiera saber si, o sea, se le solicitaría mayor información si esto se ha denunciado precisamente y si se advertiría que hubiese algún problema en la respuesta estatal y si esto fuera así, si se pudiera. Identificar. Lo, lo <coughs> mismo le pediría, o sea, le pediría ambas partes, pero eh, 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 sobre, este, sobre este aspecto. Eh, ¿Qué información tendría en su caso el, el Estado? Y tomando en cuenta que estos problemas tienen relación, o sea, tienen relación con la restitución de tierras y que ha sido una situación del conocimiento del Estado, según afirman. Los, eh, 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 los peticionarios, quisiera saber si como parte del proceso regular de restitución de tierras, eh, eh, si existirían por parte del Estado algunas medidas preventivas. Esto es, se ha, se ha mencionado protección y también consultaría sobre investigación, pero también quisiera consultar sobre medidas preventivas. Esto es eh, que, que, que si se han, eh, 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 a fin de, de, de identificarse qué, qué implicaciones podrían tener en cuanto a la oportunidad que tuviera el Estado de prevenir. O sea, en la medida que se identifican también las fuentes de riesgo, también habría posibilidades de tomar medidas preventivas si, si esto hubiese sido así. Este, eh, en fin, le consultaría a mis colegas si, si desearan el, el comisionado eh, Felipe González. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días eh, a ambas delegaciones. Agradezco las presentaciones realizadas. Eh, quería partir eh, recordando algo que... Eh, Vimos en, en reiteradas oportunidades, en, en una serie de reuniones, en la visita in loco que hicimos a Colombia hace ya algún tiempo, eh, en el sentido de la cuestión de eh, las comunidades indígenas desplazadas y la cuestión de la restitución de tierras para esas comunidades. Eh, recuerdo que se nos manifestó por una serie de comunidades, por ejemplo en el sur de Colombia, eh, la cuestión de eh, cómo había territorios ancestrales de los que habían sido despojados. Y que eh, estamos hablando de final de 2012, no se veía este, eh, qué solución se le iba a dar a eso. Ahora, eh, se han dado algunos pasos que aquí se han descrito, eh, no obstante lo cual, los eh, solicitantes de la audiencia señalan eh, una serie de reparos a la forma en que se han desarrollado. Y yo quisiera pedirles en ese sentido, este, eh, si pudieran. Darnos mayor información en la medida que puedan ahora o posteriormente por escrito en relación con la cuestión de la restitución de propiedades de las comunidades indígenas, que por ser territorios ancestrales no es una cuestión simplemente de decir te doy esta tierra en vez de esta otra, etcétera, ¿no es cierto? Tiene características eh, peculiares. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, la cuestión del cumplimiento de sentencias, porque aquí me parece que. Eh, sin perjuicio de que se haya eh, señalado que ha habido una cantidad de sentencias, parece haber una serie de obstáculos para el cumplimiento efectivo, eh, y en ese sentido también mayores antecedentes serían importantes. Y por último quisiera hacer un llamado al Estado en sentido de eh, reforzar la protección a las defensoras y defensores de derechos humanos en esta materia. Este... Este es un punto que es absolutamente crucial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en general para el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos el dar la mayor garantía posible al ejercicio de la labor que realizan defensores y defensoras eh, no solo por su propio derecho humanos sino por el impacto que eso tiene en la protección de los derechos humanos de los demás especialmente cuando se trata de eh, luchar por derechos de colectivos de la envergadura de los que aquí se trata entonces eh, en ese sentido, sin perjuicio de, de, los, eh, eh, de las medidas que el Estado ha expuesto, que está tomando, eh, llamaría a redoblar esa atención para evitar este, futuras muertes y violaciones a de los derechos humanos de defensores y defensoras en este contexto. Gracias. Gracias, Comisionado. La maestra Elizabeth Abimarchet. Gracias muy brevemente es, es en seguimiento nomás. El Estado hizo referencia a ciertos desafíos muy concretos encontrados en los procesos de restitución en el día a día. ¿Cuáles son las dificultades que a veces ustedes encuentran? No? Eh, Sería útil si las partes podrían también identificar cuáles son los desafíos actuales en eh, implementar medidas de protección, cuáles son las dificultades en el día a día y si hay planes para superar eh, estos desafíos. Gracias. Gracias. Eh, le cedería uh, el uso de la palabra a, a la representación de los peticionarios eh, por un espacio de, de seis minutos y eh, eh, en el entendido de que será bienvenida cualquier información por escrito complementaria. Muchas gracias, señores comisionados. Eh, lo primero que tenemos que decir es que estamos de acuerdo en los avances formales. Eh, lo que cuestionamos es la realidad para tomar decisiones de fondo que garanticen los derechos a la vida e integridad de las personas que reclaman las tierras y que, incluso ante la dilación institucional, se ven obligadas a regresar a sus tierras y se encuentran con estructuras armadas que protegen a los despojadores. Aquí vieron unas fotografías de abril reciente. Pero esto es en muchas partes del país, en estas 13 regiones de las que se ha hablado de, de que hay una tensión especial. ¿Cómo se explica que en esas 13 regiones, donde se supone que hay una gradualidad, una progresividad y una decisión institucional de enfrentar eh, esta situación, existan grupos armados como ustedes los observaron aquí en estas fotografías? Pero además hay grupos armados que operan, con complicidad de agentes estatales en regiones como en el Urabá y en el Bajo Atrato. O también como está sucediendo en el San Juan, eh, con una comunidad indígena que lleva un año desplazada y no ha podido regresar. Entonces la pregunta es: ¿por qué? Ya hay otra segunda pregunta. Muy bien las sentencias de los jueces valerosas y valientes. Ustedes conocen de las presiones que ellos han recibido, pero igualmente tenemos que decir que no hay una articulación eficaz para el desmonte de los beneficiarios del despojo. Aquí se han nombrado 10 empresas, entre ellas algunas mineras, otras palmeras, otras ganaderas, y no hay una sola investigación penal sobre los beneficiarios del despojo en las propias sentencias de afirma, e insisto, incluso con nombres de personas de la Iglesia Católica que han apoyado esas dinámicas de despojo. Porque no hay una, la mejor manera de prevenir cuál sería, una articulación del trabajo de la Unidad de Restitución de Tierra con estas unidades de contexto que la Fiscalía, eh, en las cuales la Fiscalía invirtió muchísimo dinero para desmontar supuestamente eh, operaciones de sistema, de estructuras criminales, pero eso en la práctica no se ha ejecutado. Por, una, por un lado uno ve la unidad de restitución de tierras y por otro lado un conjunto de investigaciones ineficaces y llamadas a la ausencia de, de identificación y desmonte de estructuras armadas porque están dispersas y porque no están asumiendo de fondo lo que se ha planteado en las demandas, en las denuncias de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de las propias sentencias, sentencias judiciales. Y por otra parte, eh, conocemos y reconocemos la voluntad del gobierno de desestructurar esas, eh, las estructuras que llaman criminales, pero no conocemos los resultados reales y concretos. Preguntaríamos, y ojalá la Comisión Interamericana pudiera hacer una mediación e intervención en este sentido, ¿cuáles son los resultados concretos? Frente a los contextos donde hay operaciones armadas, donde han sido asesinados estos líderes sociales, de desmonte de esas estructuras criminales. ¿Qué nos puede presentar en realidad el Ministerio de Defensa? Tenemos entonces retos aquí muy concretos. La articulación de la unidad de restitución de tierras en relación con investigaciones de contexto y de priorización y de sistema, como la ha planteado la Fiscalía General de la Nación. Dos. El reto de mostrar resultados. Estamos colocando aquí 70 nombres de 70 personas asesinadas para que, la, el, para que el Ministerio de Defensa pueda decir si efectivamente donde ocurrieron estos asesinatos, hoy no existen esas estructuras criminales responsables de los asesinatos de estas personas. E insistir finalmente, si no hay investigación sobre los beneficiarios, sobre los despojadores, de nada sirve informar a la UNP para que entregue chalecos, para que entregue celulares, porque esos despojadores siguen usando la propiedad despojada de la tierra. Solamente para decir dos cosas más. En nuestras manos está la lista de 420 personas que conoce la Fiscalía desde el 2012, comerciantes y empresarios. Que financiaron con una empresa norteamericana, Chiquita Brand, a los grupos paramilitares. 40 millones de dólares. Está la lista. 420 personas. No hay ninguna investigación en Colombia. La lista está aquí, 420 personas. Y desafortunadamente, el ministro de Agricultura repite lo que dicen varios de estos señores. Lo repite diciendo que son falsas víctimas, que los defensores de derechos humanos. No son defensores de derechos humanos, que son oportunistas, que trabajan en favor de organizaciones con fines no claros. Así nos responde en el, en el derecho de petición. Lo que pasa es que hay una cosa más de fondo. Estos funcionarios públicos, ministros y viceministros, salen del ejercicio público a ocupar los cargos de los gremios económicos. Ejemplo, los bananeros. Eso es histórico, desde 1989, el que fue ministro de Justicia, Arias Carrizosa, fue presidente del gremio bananero. Roberto Hoyos, viceministro de Agricultura, a ocupar el cargo de los bananeros. El viceministro de gobierno de este gobierno, salió del viceministerio de gobierno, hoy es el presidente de Agura, a través del gremio bananero. Fue que se creó una empresa criminal para financiar las convivir y los paramilitares. Chiquita Abraham paga una multa en Estados Unidos de 25.5 millones de dólares por la financiación a grupos paramilitares. En Colombia no ha pasado nada. La petición que hace nuestro compañero es: esas estructuras entre exfuncionarios y empresarios que financiaron el paramilitarismo debe ser develada en Colombia. Esa es la mayor petición, eso es lo que más causa violencia en el país. Gracias. Tiene la palabra por un espacio de nueve minutos. Di, le di más tiempo a, la, sí, a los sí, peticionarios sí. porque no. aún hay más tiempo. Sí. Lo había tomado no. mala nota. Adelante. No, de manera muy precisa, eh, sí se están investigando y persiguiendo y se van a seguir persiguiendo las estructuras violentas y mafiosas que propiciaron ese eh, problema de la tierra, eh, hasta desarticularlas plenamente. Ese es el cometido indeclinable de nuestro gobierno. Y están los resultados, y seguirán presentando los resultados. Tiene la palabra la Fiscalía en ese sentido. Gracias. Eh, buenos días para todos y todas. Particularmente, el tema de la tierra ha sido una gran preocupación y un gran dolor para todos nosotros los colombianos. En ese sentido, eh, una de las circunstancias que más eh, dificultades ha generado en el tema de la restitución de tierras es aquellos que falsamente se están presentando como reclamantes de tierras. Esto afecta a los legítimos, a los verdaderos reclamantes de tierras. Y esos falsos reclamantes de tierras, un juez de la República ya determinó que había lugar a su privación de la libertad en 62 casos. Actualizo la cifra que hemos dado hace un momento de 62 casos de falsos reclamantes de tierras. Y también es cierto, como lo sostienen los peticionarios, que en un buen grupo de estos casos existen organizaciones detrás de eh, los ataques contra los reclamantes de tierras. Esa, ese conocimiento y esa información la fiscalía eh, la tiene y por tal motivo conformó un equipo de investigaciones en casos de eh, defensores de derechos humanos, pero con particulares y especial atención en los casos de investigaciones de ataques contra los eh, líderes reclamantes de tierras. Eh, la resolución 1783 de 2015 es la que conforma un grupo de tareas especiales, donde están fiscales de crimen organizado, fiscales de derechos humanos y fiscales de las diferentes ciudades para investigar los casos de ataques contra líderes reclamantes de tierras, entre otros grupos de derechos humanos. Y en particular, en esta materia y en investigación contra homicidios cometidos, en contra de defensores de derechos humanos y en contra, en este caso, ya de líderes de tierras en Colombia, tenemos cinco casos en juicio y seis sentencias condenatorias. Eh, que en este momento, junto con otro grupo de investigaciones que esperamos que también den buenos resultados, podemos decir que no nos quedamos quietos frente a cualquiera que intente atacar a alguna persona que legítimamente esté reclamando la tierra, pero insisto, a aquellos legítimos reclamantes de tierras. Gracias. Quisiera hacer claridad en tres puntos. El primero, eh, en lo que refiere a las medidas preventivas y mecanismos que tenemos para ejecutar el programa de restitución de tierras, el Ministerio de Defensa Nacional tiene dos mecanismos. El Observatorio de Restitución de Tierras, como lo manifesté en la intervención inicial, y el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, que permiten llevar a cabo todo lo que refiere a microfocalización. El segundo mecanismo... Es la coordinación y articulación que hemos generado con la sujeción al Poder Civil que se ha desarrollado en la creación de direcciones y componentes específicos para el cumplimiento de esta labor. Pongo como ejemplo la creación en la Policía Nacional de la Unidad de Restitución y Tierras y Antiterrorismo en la Dirección de Carabineros que está compuesta por más de mil policías distribuidos en 37 grupos operativos que han permitido realizar más de 10.190 actividades de prevención y control en las zonas microfocalizadas. Y tercero, esto genera un impacto, un impacto positivo, que es, eh, desde el año 2012 fueron identificadas 12 personas, consideradas como las más buscadas por tratar de obstaculizar el proceso de restitución de tierras. De las cuales, en desarrollo de labores de policía judicial, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se han capturado nueve, quienes en este momento están siendo procesadas. Esos son los tres puntos que quería tratar. Se da la palabra al director de restitución de tierras. Ha dado un fuerte debate con cuál es la dimensión del problema. ¿Cuántas son las millones de hectáreas? Si sí son millones de hectáreas. Una comisión de seguimiento que instaló la Honorable Corte Constitucional con unos académicos estimó el despojo del país en cerca de los 2 millones de hectáreas. Uno de los centros más connotados en nuestro país, eh, académicos, la Universidad de los Andes, de la mano de una investigadora, lo estimó en un poco más de un millón de hectáreas. ¿Qué hay en esas variaciones? ¿Qué vale la realidad del, del tema? En este momento al país, a las oficinas de la unidad de restitución, le han llegado 83 mil solicitudes de restitución. Los jueces de la República, los jueces de restitución, tienen en este momento cerca de 500 mil hectáreas en sus despachos. Estamos atendiendo al 50% de las reclamaciones que nos han llegado. O sea, el trabajo del gobierno no ha sido perezoso, ha sido muy activo. Y estamos entrando a zonas donde nunca había llegado el Estado a sembrar Estado, a sembrar institucionalidad. Como lo dije en mi intervención, ahora son los jueces de la República los que dirimen las controversias de la tierra. Ya no son los actores armados. ¿Por qué la unidad de restitución y no las víctimas? Esto tiene una historia en el país. En la ley 975, cuando se aprobó el marco jurídico para desmovilizar a los paramilitares, allí se habló de restitución como muy bien lo comentó Gerardo. Las primeras restituciones que se hicieron... En un predio, recuerdo muy bien en Córdoba, que se llama Costa de Oro, las familias no estaban terminando de llegar cuando ya habían asesinado a dos familias, a dos campesinos. Por eso, este gobierno, en un ejercicio responsable, dio todo un instrumento para garantizar la vida de los reclamados o de, los, de las víctimas restituidas. En este momento, no nos han asesinado a un solo campesino en el país que haya vuelto a una tierra fruto de un proceso restitutivo. Y eso tiene que ver con policía, con ejército, con fiscalía, todo lo que acompaña el proceso restitutivo. Y como lo dije hace un momento, estamos tratando el 50% eh, del problema. Para el gobierno nacional, restituirle la tierra a una comunidad indígena no tiene precio. El gobierno nacional no hace ejercicios matemáticos. El gobierno nacional tiene todo el interés. Y el presupuesto necesario con tal de garantizar que los restituidos recuperen su tierra, indistintamente del valor que tengan, porque es un derecho fundamental, y lo mismo para las comunidades étnicas. En eso no hay vacilaciones. En los recursos para esta política se han asegurado a través del Compet de Víctimas y se han seguido dejando como ha sido presupuestado a lo largo del periodo del presidente Santos y también para las siguientes vigencias. Agradecemos nuevamente a ambas partes el que, su participación en la presente audiencia y reitero que será bienvenida cualquier información complementaria sobre este importante tema sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan por la restitución de tierras en Colombia, toda vez que seguirá siendo objeto de análisis y monitoreo por esta Comisión Interamericana. Muchas gracias.